Sí, hicimos un balance con la Subsecretaría de Atención Primaria, la Dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud, a cargo de la doctora Viviana Ramírez, pero sobre todo recibimos a la gente del ALSEC, a los que coordinaron esta grandiosa y extensa campaña durante todo el mes de octubre y a lo largo y ancho de la provincia. Y comentábamos que la sensación, tanto que tuvieron ellos como la nuestra, fue que en los últimos años, probablemente más de 20 años, nunca habíamos visto tanta repercusión, tanta actividad, tanto compromiso, tanta responsabilidad por parte no solamente del sector público, sino también instituciones privadas, en la concientización, en la educación, en la capacitación de lo que significa la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. Hemos visto innumerable cantidades de actividades a lo largo y ancho de la provincia, el uso del ingenio, de la imaginación para establecer un contacto social que induzca a las mujeres a hacerse sus controles, poner a conocimiento de toda la población femenina, también masculina, pero sobre todo de la femenina, toda la amplia gama de estudios diagnósticos que hay hoy en el ámbito de la salud privada y de la salud pública sobre todo, y obviamente establecer un contacto para que aquellas que se detectan puedan tener la resolución del problema. Y por otra parte les estaba manifestando que venimos teniendo una estadística bastante satisfactoria en cuanto a cantidad de casos detectados por año y cantidad de resoluciones quirúrgicas en el hospital de alta complejidad, en el hospital escuela, porque antes teníamos la imposibilidad por ahí de cumplir la cantidad de cirugías que queríamos con respecto a la cantidad de diagnóstico que hacíamos, y hoy estamos resolviendo todos los casos que se diagnostican. ¿De cuántos casos por año estamos hablando? Estamos hablando más o menos de 100 casos nuevos por año y 100 casos resueltos también por año. Esto es una cifra que obviamente nos llena de satisfacción. Estoy hablando solamente del ámbito público y obviamente del ámbito del hospital escuela. 50 de ellas son de Posadas, 50 de ellas son del interior, una cifra bastante equitativa con respecto a su distribución. Y bueno, conformes con toda esa actividad que se ha hecho, ya de paso firmando la resolución que habla de la declaración de interés de este ministerio sobre el mes de noviembre como el mes de la salud del hombre, el acceso a diversas actividades también que vamos a iniciar en la prevención de enfermedades que tienen que ver con la salud del hombre, como el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de piel. Recuerdo yo que el cáncer de pulmón de los tumores es el que más incidencia tiene en cuanto a la mortalidad en nuestro país en el hombre. El cáncer de mama sigue estando a la cabeza en el cáncer más letal en la mujer, pero en el hombre es el cáncer de pulmón. Y obviamente al no tener un estudio de screening, todo lo que significa capacitación y prevención en la normativa de vida de las personas viene muy muy bien. Y establecer un compromiso por parte de los hombres que son por ahí un poquito más reacios a los controles cuando uno se siente bien de salud. La mujer tiene más adhesión a los controles de salud, a la prevención que el hombre. El hombre consulta más cuando está ya con síntomas y esta situación queremos revertirla un poquitito. Usted hablaba recién de por ahí del buen trabajo que se hizo, que se viene haciendo. Y en ese sentido, ¿ve que la gente va tomando más conciencia, no solo a la que le toca de cerca, a la que tiene un familiar o a la propia, sino a la gente que por ahí dice, algún día si me puede pasar, ¿por qué no prevenir? Digamos, ¿usted notó ese cambio en la sociedad, de un modo, al menos en la mujer, y por ahí falta un poquito más en los hombres? ¿O? Sí, creemos que sí. La verdad es que cuando hay inquietud social, nosotros como Estado tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Antes por ahí alguien que quería hacerse un control no tenía la posibilidad de hacerlo, tenía que trasladarse muchos kilómetros y una vez que se detectaba su enfermedad no tenía la capacidad de resolución, debía salir a la provincia, y nosotros hoy podemos decir orgullosamente que las mamografías, por ejemplo, están a lo largo y ancho de la provincia. Si no están en el sector público, están en el sector privado; si no es en un lugar fijo, tenemos nuestros camiones mamográficos que recorren la provincia rompiendo las barreras de accesibilidad que muchas veces tienen las mujeres para poder llegar y hacerse sus estudios.
y ni hablar del tratamiento, que también es absolutamente gratuito, ni hablar del respaldo legislativo, que hace poquitito nomás tuvimos el dictamen de la Cámara, de la Comisión de Salud, sobre la posibilidad de tener gratuidad, no solo en la resolución quirúrgica, sino también en la posibilidad de la cirugía reconstructiva mamaria en aquellas mujeres que sienten como una mutilación, que de hecho lo es, una cirugía curativa, pero mutilante, y bueno, el Estado pone al alcance de las mismas la posibilidad de tener su prótesis, la posibilidad de tener su sostén, porque a veces no se soluciona solamente con el implante mamario, sino también con los sistemas de sostén externo. Todo esto está pensado en esta provincia que sigue siendo vanguardia en salud. La situación social, la situación económica, presupuestaria del país nos afecta a todos, Misiones no es una excepción, pero no nos va a paralizar. Lo decía el presidente de la Cámara de Representantes hace unos días, mientras hablamos de esta situación tan difícil, desde lo filosófico, desde lo político, fuimos avanzando en diversas actividades y poniendo las cuestiones sociales al tope de la agenda. La educación, la salud para nosotros es, digamos, una política de Estado, es un estandarte. Hemos mostrado la capacidad de tener muy, muy buenos resultados por la posibilidad justamente de la continuidad política y de la continuidad de asignación de recursos, que es lo que marca justamente una voluntad de un espacio como el nuestro. Cuando uno habla de inyectar recursos, está pensando permanentemente en lo más sensible que tiene una población en un momento de crisis, que son justamente las cuestiones sociales. La salud es seguramente una de las que más se resiente cuando hay crisis económica. La gente no tiene para comprar su medicamento, la gente no tiene para poder pagar un plus en el ámbito privado y recurre al sector público con más frecuencia. Nosotros hemos visto un incremento de entre el 40 y el 60% en diversos rubros en la actividad pública, pero abocada justamente a aquellas personas que tienen cobertura social y que por distintos motivos, pero principalmente el económico, tienen que acceder al espacio público en cuanto a su salud. Y nosotros hemos mostrado estar a la altura de las circunstancias, no solamente en la gratuidad, no solamente en la cantidad de prestaciones hechas a este grupo social, sino también en la calidad de las prestaciones que, repito, son de vanguardia internacional. Las palabras del ministro fueron más que claras. Hace años que nosotros estamos, 54 años que estamos trabajando en el ALSEC Posadas. Cada año tratamos de incentivar a la gente a que haga sus controles, que como bien dijo el doctor, las mujeres somos más adictas a la consulta, a los médicos, aún no teniendo ningún síntoma, cosa que en el hombre es más reacio a eso. Y este mes rosa fue superador con respecto a lo que venía siendo años atrás, porque hemos tenido el involucramiento no solo de las autoridades, del Ministerio de Salud Pública, de Vicegobernación, sino también de instituciones como conformamos un equipo de trabajo llamado Actitud Misiones, en el que está el CFI, la Cámara de Comercio, las mujeres empresariales, la ALSEC, el grupo Yaguareté, que sirvió de mucha logística cuando realizamos la caminata y el lazo rosa al nuestro héroe, el indiecito Andrés Urgarí, y también el Instituto Predigma, con una leona como es la doctora Alejandra Méndez, quien nos incentiva o nos autoincentivamos para que las tareas sean cada vez mayores, mejores y con mayor participación de la gente. Hoy las mujeres están tomando más conciencia, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, tenés que conocer tu cuerpo. Si vos conoces tu cuerpo, enseguida te va a detectar algo que no está bien, algo anormal.
pero si nosotros no nos cuidamos o no le prestamos atención a algo que no está funcionando bien, entonces tenemos que esperar un día, dos, y el tercer día o el cuarto día, cuando ya algo que notamos raro, bueno, ahí tenemos la familia, tenemos que consultar siempre, hablar con nuestra familia, con nuestros hijos, con quien sea, para comentar lo que tenemos, y yo creo que con la ayuda de la familia es más fácil solucionar cualquier tipo de enfermedad. Hay una historia muy triste, ¿no es cierto?, de una señora que se había hecho sus estudios, ¿no es cierto?, y bueno, el problema, situación económica, los hijos adolescentes, ella se hizo, cuando va, resultado, sí, un cáncer de mama. Llega a su casa sola, por supuesto, por eso digo siempre, la familia tiene que acompañar cuando hay que buscar el resultado. Y mamá, ¿cómo está? El esposo, ¿cómo está? Bien, todo bien, todo bien. No habrá pasado 6 meses que la mujer, por supuesto, se muere. Y que van al médico, pregunta y dicen, no, la mamá tenía. Entonces, ese es el diálogo que yo digo, la familia tiene que estar unida. Tenemos que contar a nuestros hijos, nos guste o no nos guste, qué tenemos. Porque a veces el trabajo, el no tener tiempo, te hace que comas tarde, listo, chao, cada uno por su lado. No, vamos a hacer un día de la semana que la familia esté unida. ¿Para qué? Para conversar, qué te pasa a vos, qué hiciste, a dónde fuiste. Bueno, todas esas cosas creo que es muy importante. Para cualquier tipo de enfermedad, ya sea del hombre, de la mujer o de los mismos hijos, ¿no es cierto? Que a veces los hijos también tienen algo y, bueno, no saben lo que tienen y se callan. Y entonces nosotros estamos ahí para decir, mira, cuídate de esto, prestale atención, tenés que ir al médico. Más cuando uno tiene hijos medio grandes, ya como los míos, que ya están grandes, y bueno, hay que decirle, cuidado de próstata, 45 años, hay que empezar. Y se ríen como diciendo, yo no, 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 es el cuidado. Tenemos que familiarizarnos con la palabra cáncer, dejar de decir o escuchar murió de una terrible enfermedad. La palabra cáncer debe familiarizarse porque la enfermedad se ha familiarizado con nosotros. Entonces, importante que se escuche en la familia la palabra cáncer. Nosotros hemos iniciado el año pasado un trabajo con las escuelas, llevar charlas de cáncer de pulmón, de cáncer de útero, del HPV, tan importante de conocer en estas situaciones, porque más de uno no sabe quién porta es uno y quien transmite es el otro, cosa que los jóvenes no saben. Y hoy en día el uso de preservativo es muy, muy, muy importante y necesario y protector. Uno. Ahora, este mes de noviembre es el mes amarillo, el mes del cuidado de la piel, de la prevención del cáncer de piel. Pero nos terminamos de enterar de que noviembre se transforma en el mes azul. ¿Qué es el mes azul? El mes de la prevención de todo el hombre, de todas las enfermedades que puedan llegarle al hombre, sea enfermedad de tipo cancerosa, sea enfermedad de violencia, sea enfermedad de en su trabajo, de aspirar tóxicos. Es decir, el hombre va a ser nuestro objetivo durante todo el mes de noviembre, porque como el día 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, se ha dispuesto, el ministro termina de firmar la resolución por la cual en Misiones, como también escuché, porque ayer tuve una charla con alguien relacionado con mi familia que vive en Brasil, que también Brasil implementa el mes azul. Es decir, ya pasamos a ser la segunda república que lleva al hombre como principal destino de nuestra tarea de prevención, porque la tarea del ALSEC es prevenir para detectar a tiempo, para poder solucionar y patológicamente y curar. Y un cáncer tomado a tiempo es una persona recuperada.